No hay nada de malo en que Margarita Cedeño se grabe cantando una canción de Hugo Baloy, si no me equivoco. El detalle es la canción que ella graba y en la que sale, digamos, muy, muy alegre. Y si a eso le agregamos el hecho de que recientemente a Abel Martínez le renunciaron 16 miembros del Comité Central, y si a eso le agregamos que un peso pesado del danilismo acaba de renunciar del partido, y si a eso le agregamos que hace unas cuantas semanas atrás se habló de su paso hacia la Fuerza del Pueblo, entonces que ella salga ahora con una canción de, digamos, en la cual se narra extrañar a un ser querido. Miren, yo no creo que ella se vaya para la Fuerza del Pueblo. Yo lo que sí creo es que en el mundo de Margarita Cedeño, no teniendo ella a quien la asesore políticamente, eso que ella hizo a modo de, digamos, de escarmiento, o más bien a modo de tratar de atemorizar o de enviar un mensaje. Ahí lo que yo veo es que Margarita está amagando, pero no va a dar. Está haciendo amagues de que se va del PLD y por eso sale con esa canción. Repito, Margarita no es una estratega política. Ella sabrá de política. Pero de ahí a ejecutar ella las acciones válidas para avanzar políticamente, no. Ella necesita estar rodeada de gente que sepa de eso, como lo fue en su momento el mismo Danilo Medina. Ahora, la canción como tal, a mí no me cabe duda que fue escogida adrede para despertar en el morbo público o colectivo aquello de que, ¿y será Leonel? ¿Será Leonel que le mandó ese mensaje? Bueno, pues claro que sí, pero no con la intención de dejar el PLD para caer en la Fuerza del Pueblo, no. Es simplemente para introducir en ese PLD la idea de que ella está sopesando irse del partido, provocando entonces un acercamiento que se dio en el pasado hacia ella. El detalle es que el acercamiento que se dio en el pasado no fue con propuestas potables. Eso es lo que quiere provocar Margarita Cedeño con este viral, con este tema tendencia, que sorprende a muchos que no sabían que Margarita cantaba, al menos en el karaoke. Pero cantar, ¿no? Aunque en esto no sea un karaoke como tal. Ahora, tenemos que recordar, ya entrando en política, en serio, que hay un problema entre ella y Abel Martínez. Eso es un secreto a voces en el PLD. Entonces, Margarita, vemos difícil que se quede el resto de la campaña de brazos cruzados. Margarita lo que está haciendo es provocando ser tomada en cuenta de verdad, ya que no a las buenas, por las malas. Porque hay que decir que Abel Martínez, aunque esté dispuesto a hacer una alianza con Leonel Fernández un poco más adelante, a él no le conviene tener gente ahora yéndose del partido como se fue Julio César Valentín, como se fueron esos 16 compañeros del Comité Central, y con el rumor de que Margarita se va. A Abel no le conviene eso. Repito, aunque esté dispuesto a hacer una alianza con Leonel, pero si usted le da como condición a escoger hacer una alianza estando él en segundo lugar o estando en tercero, todos sabemos que él se va a decantar, obviamente, por el segundo lugar. Y para él llegar a ese segundo lugar, él necesita que el partido esté compactado. Lo último que necesita es ese tipo de titular que reza: fulano, mengano y sutanejo le renunciaron a Danilo y a Abel Martínez. Así de simple. Entonces, Margarita, como quien no quiere la cosa,
viene ahora a introducir en el escenario la idea de que ella eventualmente también podría irse, marcharse del PLD. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, con los medicamentos a un 20% de descuento, y tienes una Farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Invirtiendo solo 20 pesos puedes, con solo pegar 4 números, llevarte 25 millones. Es el agarra 4 de Lotedon. No sé qué rayos es lo que está pasando en La Guaya. Por lo visto, los hechos violentos en La Guaya de Pedro Brand no datan de que lo que pasó con la pareja en cuestión, Jaques y la señorita Elizabeth Muñoz, fuera un hecho aislado. Después de eso, vimos que a un comerciante frente a su propio colmado, unos extraños se apearon y pam, 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 pam. Lo despacharon al otro mundo. Ahora nos encontramos con un joven de apenas 23 años que mandó al más allá a otro. En una discusión se la fueron a los puñetazos. Y los golpes que le propinó el de 23 fueron suficientes para hacer que el otro se marchara de este plano terrenal. Y ahí está el muchacho, se entregó. Una vida que no está y otra marchita. Daría la impresión de que en La Guayiga el espíritu del mal anda suelto. Esa sería una explicación metafísica. Pero hay otra explicación, y es la misma que pudiese explicar a su vez el fenómeno de los Alcarrizos y de la existencia de bandas como la de Papo Trenzas, el 3030, etcétera, etcétera. Y es el hecho de que hay comunidades olvidadas por el gobierno y por el resto de la sociedad que se convierten en un mundo paralelo, del cual nos enteramos que existen cuando ocurren cosas grandilocuentes. La Guayiga obedece al mismo patrón social de los Alcarrizos, al mismo patrón de los Guaricanos y gran parte de Villamella, en donde, por ejemplo, hay bandas que se dan el lujo de decirle a los padres: no saquen sus muchachos a la escuela, porque mañana habrá guerra y todo el que esté en el camino nos lo vamos a llevar. Así de simple. Entonces, ese espíritu del mal que anda en La Guayiga no es más que el olvido del gobierno, por un lado, y la indiferencia del resto de la sociedad por el otro. Eso es lo que hace que se convierta no en tierra de nadie, no, sino en tierra de terreno fértil para cultivar la maldad, para cultivar la desobediencia ante la ley. Ahora, por ejemplo, nos enteramos tarde que supuestamente nunca se dio ningún secuestro de la pareja de La Guayiga, sino que Jaques fue con sus propios pies al hotel en Boca Chica, desde el cual le diría adiós al mundo. Él no sabía que era una emboscada. Esa versión habría que ver. Para ser franco con ustedes, yo no me la creo. Yo me quedo con la versión primera, porque a su vez me explica lo de la joven. Esta última versión, que reza que él fue allá, como dice ahora el Ministerio Público, me abre más misterios. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en La Guayiga? Yo dije aquí en un comentario anterior que, por lo visto, el director de la policía tendrá que hacer acto de presencia en La Guayiga. Que no mande al director de la regional en cuestión, no, no, no. El mismo mayor general Eduardo Alberto Ten, director y o jefe de la Policía Nacional,
él tiene que ir a la guayiga. Cual si fuese un sacerdote que va a ejecutar un exorcismo para desterrar el espíritu del mal de la guayiga. Ante eso estamos, señoras y señores. En la guayiga anda el demonio suelto. Sí, usted leyó mis labios. Anda el demonio suelto. Delincuencia en cualquier esquina. Y eso no se puede quedar así. El presidente Luis Abinader no puede permitir eso. Hay que poner un ejemplo en la guayiga. Porque si no, entonces, en otros lugares, en otras regiones, van a replicar el asunto. La policía tiene que hacer el mismo o mayor aparataje que el que se hizo cuando entraron a los Alcarrizos. El director Ten, que se aparezca ahí como ladrón en la noche, como dice la Biblia, ¿no? De madrugada. Y le pregunte a los bandoleros de la guayiga: mis hijos, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, y justo después de este capítulo de Impolíticamente Correcto, ya tienen detrás de ustedes a Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González, Mario Herrera, el equipo de La Quinta Pata, que justo desde que esa cámara diga off, van a comenzar a grabar La Quinta Pata, junto también a Cine Pendiente, proyecto especializado en cine, y también T-Radar 3.0, digamos lo más reciente de Resorte Media. La Quinta Pata, pueden entrar ahora mismo encima de mi dedo, hacen clic y caen directamente en el canal de La Quinta Pata. Cine Pendiente RD, lo pueden ubicar con ese nombre. Y ya conocen T-Radar 3.0, plataforma de comentarios internacionales. Vienen más cosas en camino por acá, por Resorte Media, gracias a la atención que desde finales del 2019 han estado prestando ustedes a nuestro trabajo. Gracias. Apartamento en los Altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24/7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-361, 829-741-361. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento.